Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Les damos la bienvenida, le doy la bienvenida a la doctora Dora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a proceder a leer su semblanza para que usted pueda dar su ponencia. Es profesora e investigadora de tiempo completo adscrita al programa de bioingeniería y a la maestría y doctorado en ciencias e ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó una maestría en ciencias en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo un doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente, la doctora Flores es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 y tiene reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de perfil deseable para profesores de tiempo completo. Además, encabeza el grupo de investigación de bionanoingeniería, cuerpo académico consolidado y reconocido por la SEP. Recientemente, la doctora Flores formó parte de la mesa directiva en 2018 y 2019 de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIB, como secretaria y ha sido coordinadora del simposio de modelado y simulación de sistemas biológicos, bioinformática, biología computacional del Comité Científico para el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica 2019. Además, es miembro del comité editorial de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Ha dirigido casi una veintena de estudiantes de licenciatura y posgrado con sus proyectos de tesis. Cuenta con trabajos presentados en más de 20 congresos nacionales e internacionales y más de 30 artículos publicados en revistas indizadas, incluyendo los temas de inteligencia artificial aplicada en sistemas biológicos, simulación de sistemas complejos, biología computacional, sistemas basados en agentes, entre otros. En 2019 fue beneficiada con la beca Fulbright García Robles para llevar a cabo un proyecto de investigación en la University of California, Irvine. Bueno, pues, doctora, le doy la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí con ustedes el día de hoy para compartirles una plática que he titulado Machine Learning en Bioingeniería. Agradezco la invitación a través de Facebook de Alejandra Cardoso, estudiante de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Y pues agradezco a todos ustedes por la organización, por todo este trabajo de alumnos entusiastas que a mí me encanta poder compartirles lo que hacemos en este lado del norte de México. La carrera en la que yo estoy dando clases ahora es bioingeniería, por eso es que le llamé a la plática en bioingeniería. Sin embargo, bueno, tenemos, al igual que con los ingenieros biomédicos, tenemos muchas áreas en común, muchas materias en común. Entonces, una vez más, gracias por la invitación y vamos a dar inicio a esta pequeña plática. Bueno, como les mencionaba, vamos a ver un poquito lo que es bioingeniería acá en la UABC. Ah, permítanme. Y la definimos, a la bioingeniería la definimos como, me voy a permitir apagar la cámara para evitar un poquito el problema de la conexión. Permítanme un segundo. Okay. Bueno, vamos, parece que no lo puedo apagar. Vamos a continuar. Entonces, la bioingeniería pues es una carrera, es un área en donde estamos incluyendo algunas áreas, como lo menciona aquí el texto, la física, la química, las matemáticas, computación, ingeniería, herramientas biotecnológicas. ¿Todo esto para qué? Bueno, para analizar y comprender la estructura de los seres vivos, su relación con el entorno y también dar solución a problemas del área médica, salud, biología, entre otros. Entonces, ¿qué hace un bioingeniero o una bioingeniera particularmente? Seguramente vamos a coincidir, como les mencionaba anteriormente.
Bueno, se dedica, por ejemplo, al diseño y estudio de aparatos de uso biomédico. También hace gestión y acondicionamiento de centros hospitalarios y de salud. Además, diseña e implementa procesos biotecnológicos, así como el diseño de biocatalizadores y biomateriales, administración de bioempresas, entre otros. Me gustaría comentarles, por ejemplo, presentarles en este momento el plan de estudios que es de bioingeniería en UABC. Podemos ver que tenemos tres etapas. Por ejemplo, la etapa básica es donde los estudiantes ven prácticamente matemáticas, física y algunas materias de investigación. Sobre todo, irse enfocando a la parte disciplinaria, en donde ya van a ver algunas materias, por ejemplo, de bioelectrónica, bioquímica, biomateriales, fisiología y algunas optativas. Aquí, en la parte de la etapa disciplinaria de nuestro plan de estudios, empezamos a ver optativas. Y aquí es donde me gustaría comentarles que es donde podemos empezar a trabajar con temas de inteligencia artificial, machine learning o deep learning inclusive. Entonces, desde que están estudiando el cuarto, quinto semestre, pueden empezar a interconectar la bioingeniería con los temas de inteligencia artificial. Cuando están en séptimo y octavo semestre, pues ahí estamos hablando prácticamente de la mayoría de materias optativas, y en la lista, bueno, podemos elegir, como les mencionaba, materias más enfocadas a la aplicación en los sistemas biológicos o biomédicos. Entonces aquí es donde yo empiezo, digamos, a trabajar con los estudiantes que al final deciden hacer una tesis. A partir de quinto o sexto semestre empezamos a definir los temas de investigación, y bueno, cuando están concluyendo su carrera, están concluyendo también prácticamente su tesis. Aquí no son materias obligatorias, obviamente, porque el programa educativo pues es bioingeniería. Sí se ven algunas materias, digamos, básicas de programación, pero no se ven de manera obligatoria los temas de inteligencia artificial, que a mí me parece que es una oportunidad muy buena el poder intercambiar o combinar estas dos grandes áreas. Aunque ahorita el tema de inteligencia artificial a nivel mundial pues es muy importante y está siendo muy estudiado por mucha gente, es una oportunidad para nosotros los mexicanos, sobre todo los estudiantes que están en esas carreras, poder combinar estas herramientas para que puedan llevar a cabo investigación de muy alto nivel cuando están estudiando incluso la licenciatura. Bueno, ahora voy a cambiar a la segunda parte del tema, que pues es obviamente la inteligencia artificial de manera general. Pues cada vez más, más personas están adentrándose en este mundo de la inteligencia artificial, y últimamente, o en los últimos 10 años, por ejemplo, se ha manifestado el hecho de que los datos que se generan alrededor del mundo es el nuevo petróleo. Es decir, es un tesoro que podemos tratarlos, esos datos, con algunas herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Bueno, pues para tomar mejores decisiones, basados esas decisiones en los datos que se generan en los experimentos que se llevan a cabo en laboratorios, o lo que simplemente ocurre en el mundo y que se puede medir, y entonces podemos generar modelos y podemos hacer simulaciones y podemos tomar mejores decisiones. ¿En dónde? Prácticamente en todos los ámbitos de la vida diaria, ¿no? En la medicina, en la economía, en lo social, prácticamente en todo pudiéramos llevar a cabo ese tipo de modelado utilizando técnicas de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, dado que voy a manejar algunos conceptos de la inteligencia artificial como machine learning o deep learning, me gustaría decirles
brevemente qué significa cada uno de estos conceptos. Bueno, de manera general, como vemos en el círculo más grande, la inteligencia artificial es el conjunto de algoritmos desarrollados e implementados en una computadora. ¿Para qué? Bueno, estamos emulando o simulando la inteligencia humana. Las computadoras en general pues llevan a cabo ciertas tareas o ciertos procesos. ¿Para qué? Para aprender, razonar y autocorregirse. Y luego nos dan un resultado. Dentro de la inteligencia artificial, más o menos por ahí en los 80s, empezó el término o el concepto de machine learning o aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Es un tipo de aprendizaje que provee a la computadora información de manera automática y luego hace mejoras a los algoritmos o a este aprendizaje para que dé un mejor resultado. Alrededor del 2010, no hace mucho, más o menos 10 años, empezamos a escuchar el concepto de deep learning o aprendizaje profundo. Y tiene que ver un poquito con los algoritmos que se utilizan aquí, ¿no? Por ejemplo, las redes neuronales artificiales, en donde cada vez contienen más capas interconectadas y entonces le llamamos este aprendizaje profundo, porque son demasiadas capas que utilizan los algoritmos para entrenar y luego generar información en resultado. Entonces, este tipo de aprendizaje va más allá de los datos estructurados o no estructurados incluso, y regularmente pues utiliza las redes neuronales artificiales para desarrollar los algoritmos y hacer una predicción o clasificación, dependiendo qué es lo que queramos nosotros resolver. Muy bien, entonces, esta caricatura que les muestro aquí es una forma o es el modelo que utilizamos para construir dado un conjunto de datos, estamos construyendo un modelo. Si lo vemos de una manera simplista o simplificada, podríamos decir, por ejemplo, que si estamos desarrollando algún experimento en el laboratorio y cambiamos la concentración de nuestra variable de interés, entonces estamos observando, por ejemplo, en un espacio de dos dimensiones, valores, y estos valores los podemos graficar en el espacio y tenemos, por ejemplo, una curva de calibración. Bueno, esa curva de calibración le vamos a llamar modelo y luego vamos a ver qué tan buen modelo es esa curva o esa recta que estamos generando a partir de datos. Después pudiéramos, sin tener que hacer el experimento o la medición en el laboratorio, pudiéramos decir cuál sería el valor aproximado de un nuevo dato, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, nada más que no estamos hablando de espacios de dos dimensiones, sino de espacios de n dimensiones, ¿no? Entonces, dado que es prácticamente imposible ver todas esas variables que son independientes y poder generar un modelo, bueno, para eso existe justamente este tipo de técnicas. Tenemos nuestros datos iniciales, hacemos una limpia, un curado también. Definimos cuáles son las variables que son más importantes o las que nos sirven más para nuestro modelo. Y para esto, bueno, existen algunas técnicas importantes que ya han sido muy estudiadas y que podemos utilizar, ¿no? PCA, SOM, entre otras. Una vez que tenemos nuestros datos, digamos, curados, entonces vamos a proceder a separar una porción de esos datos para crear nuestro modelo y la otra porción la vamos a utilizar para probar nuestro modelo. Entonces, bueno, aquí se ven dos bases de datos, una en color verde y otra en color azul, en donde están ya separadas entre el 80 y 20% esos datos, ¿no? Esos porcentajes pueden ser diferentes dependiendo qué es lo que estemos utilizando. Incluso en algunas ocasiones, este tipo de separación se hace en tres grupos, ¿no? Para el entrenamiento, para la prueba y para la validación.
Una vez que tenemos ya separados nuestros datos, entonces vamos a medir qué tan bueno es nuestro modelo. Y para eso, bueno, también tenemos algunas otras variables que nos van a permitir medir ese modelo, ¿no? Entre ellas podemos escuchar especificidad, sensitividad, accuracy, R cuadrada, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno es nuestro modelo? Bueno, esas son las variables que nos van a permitir saberlo. Así como en una recta, por ejemplo, que vemos un R cuadrada igual a 0.95, bueno, ese es muy buen modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy cercano al 1. Ahora, aquí les muestro una imagen en donde podemos ver lo que podemos hacer con inteligencia artificial de manera general, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el mejoramiento en el diagnóstico médico basado en cientos de parámetros, como les mencionaba hace un momento. La prescripción de tratamientos, y a veces es mejor estas prescripciones que los propios humanos. Pero bueno, a veces nada más se utiliza para apoyar al diagnóstico o para apoyar a los profesionales de la salud. Pueden monitorear también las variables de salud, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos estos relojes que nos van midiendo cuántos pasos hacemos en el día? O incluso el celular, ¿no? También. Podemos utilizar Deep Learning para la creación de conexiones cerebrales, ¿sí? También para crear dispositivos médicos, pero no solamente dispositivos médicos, sino que sean exclusivos para un paciente, que se adapten a la necesidad propia de un solo paciente. Y eso es un logro muy, muy importante. También podemos utilizar el Deep Learning para la generación de nuevas ideas, desarrollar experimentos, incluso para escribir artículos científicos, sin necesidad de que una persona esté haciéndolo. Entonces, en todas las áreas existen estas técnicas de Deep Learning. Hablando un poquito de las inversiones a nivel mundial que las empresas han estado haciendo en los últimos años, aquí les muestro, se espera que el tamaño del mercado global en inteligencia artificial aumente 10 veces de lo que se invirtió en el 2018. Es decir, estábamos hablando de 20 mil millones de dólares en el 2018, se espera que haya 200 mil millones como inversión para el 2026. Entonces, bueno, de acuerdo a esta fuente, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de que las personas que sean expertas en estas áreas, sobre todo aplicadas al área biomédica o al área de bioingeniería o al área de sistemas biomédicos, todo esto significa que los que se dediquen van a tener un ingreso muy importante. En esta siguiente gráfica pueden ver los salarios promedio de un ingeniero en Machine Learning, por ejemplo, que están muy, muy por encima de los salarios promedios de ingenieros en otras áreas, ¿no? Entonces, si imaginamos que tienen el conocimiento del área biomédica o del área de bioingeniería y además conocen de las herramientas de Machine Learning o de Deep Learning, bueno, estos sueldos pueden ir mucho más arriba. Y aparte compiten con otros ingenieros alrededor del mundo. Entonces, es importante conocer esta información para que les motive un poquito más a adentrarse en estas áreas, ¿no? Algunas de las empresas que más han invertido en estos temas, pues los pueden ver aquí. En realidad son muchísimas más, muchísimas, pero bueno, estos son creo que las principales o las líderes que han invertido más en este tipo de técnicas, ¿no? Bueno, Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc. Vamos ahora a ver algunos ejemplos del uso de Machine Learning o de Deep Learning o de técnicas muy específicas en la bioingeniería.
Aquí les muestro, por ejemplo, un sistema que se llama Isabel, que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para dar diagnóstico. Si nosotros entramos a esta página, vamos a ver un formulario en donde prácticamente estás hablando con un médico. Claro, es en el idioma inglés, estás escribiendo tus síntomas y puedes, la plataforma te puede dar un diagnóstico. Obviamente, esta base de datos está alimentada de muchísimos diagnósticos que alrededor del mundo muchos médicos ya dieron basándose en muchos pacientes, obviamente. Pero no se puede, digamos que este es un apoyo, no es posible tomarlo como verdad absoluta, porque bueno, esta plataforma no te va a dar una receta en donde diga, ve a la farmacia y surte esto, ¿no? Es como mostrar la herramienta para que los usuarios puedan ver que detrás de todo esto, pues, hay inteligencia artificial, ¿no? Recientemente, en este mismo sistema, incluyeron Machine Learning, ¿no? Machine Learning para determinar, basado en los síntomas, la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Entonces, es realmente impresionante que en todas partes de nuestra vida rutinaria están las técnicas de Deep Learning y pues, prácticamente no nos damos cuenta. Miren, aquí les muestro, por ejemplo, algunas imágenes que están publicadas en este artículo, en donde, no alcanzo a leer aquí, en donde podemos ver, por ejemplo, aquí clasificación de una mastografía, ¿no? La segmentación de lesiones en el cerebro, la detección de fugas en la segmentación de árboles, clasificación de retinopatía diabética, segmentación de próstata, clasificación de ganglios, detección de metástasis de cáncer de mama, clasificación de lesiones cutáneas, ¿no? Todo esto lo hacen algoritmos de la inteligencia artificial. Supresión ósea de última generación en radiografías y bueno. Un ejemplo que me gusta mucho es esta colaboración entre diferentes expertos de la salud y diferentes expertos en el área de computación. Este sistema trata de primero el paciente asiste a su revisión, digamos, normal, ¿no? Con el especialista. Luego de dar información, por ejemplo, demográfica o los datos clínicos, se van a una red, a la nube, digamos, esta información. Se procesa, se almacenan todas esas imágenes el problema a resolver aquí es predecir un problema de cataratas congénitas, ¿no? Entonces, si se puede determinar a tiempo y poder hacer una cirugía a tiempo antes de que el paciente tenga problemas mayores por cataratas, entonces este sistema es lo que hace, pero todo está conectado a través de la nube, ¿no? Entonces, va el paciente, se hace una revisión, digamos, rutinaria, se toma su información, el experto lo revisa, pero a la misma vez se están corriendo algoritmos en donde se está identificando y comparando la nueva información con imágenes de pacientes que ya tuvieron cataratas y que pasaron por una cirugía. Entonces, este tipo de información no lo tiene que hacer el médico. Una vez que el propio sistema le dice al médico, aquí hay una posibilidad de cataratas, entonces se analiza y le envía al paciente que, bueno, hay que revisar, hay que ver más detalles porque probablemente tenga un problema de cataratas y puede ser probablemente una cirugía. Entonces, este sistema está muy completo y es, digamos, a nivel macro. También existen algunas aplicaciones en donde estamos hablando a nivel celular,
¿sí? Un micronivel o un nivel más detallado, más pequeñito, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos líneas celulares, en donde si vemos la imagen de contraste, será difícil identificar las células, sin embargo, utilizando algunos algoritmos de Deep Learning, podemos segmentar esas células y es mucho más fácil observarlas. Perdón. Después tenemos otra imagen en donde el experto lleva a cabo el Grand Truth. Eso significa que hace la segmentación de manera manual y tenemos dos líneas celulares. En la gráfica final o en la imagen de la derecha, más abajo a la derecha, ahí tenemos la predicción de esas líneas celulares de acuerdo a los colores, ¿no? Entonces, esto lo hace un algoritmo de Deep Learning. Un siguiente ejemplo también en el área de biomedicina es cuando se segmenta, en este caso estamos hablando de EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La columna en color azul es de un experto que llevó a cabo la segmentación de manera manual. La siguiente columna se refiere a un algoritmo que hizo la propia segmentación. Sin embargo, podemos observar algunos hoyos, ¿no? Dentro del color rojo podemos observar algunas secciones que no se hizo de manera correcta esa segmentación, no identificó de manera correcta el problema. Pero en la última columna se puede observar que prácticamente es la misma segmentación de acuerdo a la columna en azul. ¿Por qué? Porque los algoritmos van aprendiendo, van modificando y entonces al final hacen prácticamente la misma segmentación que lo hubiera hecho un experto de manera manual. Aquí podemos ver un ejemplo muy, muy parecido, pero aquí estamos hablando de cáncer de pulmón, ¿sí? La primera columna es manual, la segunda es un algoritmo y la tercera columna es el algoritmo mejorado, ¿no? Entonces, aquí es prácticamente lo mismo. Un siguiente ejemplo que me parece muy importante es aquí Deep Learning, algoritmos basados en Deep Learning, localizan e identifican pólipos en tiempo real. En tiempo real, aquí por ejemplo se tuvieron más de 8,000 imágenes de colonoscopía que contenían más de 4,000 pólipos únicos. Entonces la red, aquí se desarrolló una red neuronal convolucional en donde identificó con una precisión más allá del 96% y con un área bajo la curva de 0.99, esos pólipos, pero además es en tiempo real. Eso, por ejemplo, eso ayuda a que el experto, una vez que está pasando la cámara a través de la colonoscopía, identifique esos y los pueda eliminar en tiempo real automáticamente. Miren, aquí les muestro una parte de esto que les comento. Es un video en donde se puede observar, espero que puedan ver el video, donde se puede observar justamente esto, ¿no? Están encontrando a través de los algoritmos, ¿eh? Está, la cámara va recorriendo y este recuadro verde lo que hace es identificar esos pólipos y el cirujano en ese mismo momento puede ir removiéndolos. Entonces, es impresionante, pues, cómo es que podemos utilizar estas técnicas de Deep Learning para apoyar, en este caso, a aplicaciones en tiempo real, ¿no? Bueno, es muy temprano para esto, ¿no? Ok, un siguiente ejemplo es la clasificación de cáncer, ¿no? De los estadios de cáncer. Aquí estamos viendo un nuevo sistema de clasificación automática desarrollado, en donde identifica el tumor
y lo clasifica, ¿no? Hay diferentes categorías, aquí lo podemos observar. Están basados en imágenes de ultrasonido y identifica la categoría del cáncer, ¿no? Algunos ejemplos que, bueno, yo creo que no podemos dejar de lado es lo que estamos viviendo justamente en la pandemia, la enfermedad de la COVID-19, utilizando algunas herramientas o técnicas de Machine Learning o Deep Learning para predecir el número de contagios diarios, el número de muertes diarias, desafortunadamente, que están ocurriendo alrededor del mundo. Bueno, aquí les muestro una gráfica que nos indica el número de infectados diario, ¿no? En los Estados Unidos, pero bueno, ustedes pudieran observar también en diferentes partes del mundo. Está México, sin embargo, el día de ayer estaba observando que ya no le van a dar seguimiento a varios países, dado la información que es difícil de interpretar, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto de Estados Unidos y entonces al país que sí le van a dar seguimiento a ese tipo de proyecciones, pues es en Estados Unidos, ¿no? Miren, aquí por ejemplo hice un ejercicio muy sencillo en donde busqué, bueno, capturé estas cuatro palabras. ¿Qué se está haciendo para la COVID-19? ¿Qué se está haciendo utilizando Machine Learning o Deep Learning o Inteligencia Artificial, lo que sea? Entonces hay muchísimos resultados. Ahorita estamos viviendo, yo creo que la época donde todas esas técnicas aplicadas a la COVID-19 o al SARS-CoV-2 es impresionante, es maravilloso que se esté haciendo esto. Todo es en línea, todo es con computadoras, entonces es muy bueno. Un ejemplo más de la COVID-19 es imágenes en donde identifican si es neumonía, si es COVID-19 o si es una persona sana, ¿no? A través de rayos X. Y bueno, ahí también detrás de todo esto están las técnicas de Deep Learning. Una más es, acaba de salir hace, no sé, 2-3 semanas, a través del teléfono, en donde ya está precargado el programa, los algoritmos. El paciente registra la tos, ¿no? Tose en frente del teléfono. Este se conecta a una base de datos en donde compara ese sonido y determina si tiene o no COVID-19. A pesar de que no tengan síntomas, ¿no? Entonces, esta es una aplicación, otra vez, útil, fabulosa, donde estamos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Tiene una sensitividad del 98.5%, 94.2% de especificidad. Claro que todo esto se hizo a través de las pruebas confirmatorias, ¿no? De PCR, y la tasa de detección para los asintomáticos fue del 100%, ¿no? Esto me parece a mí maravilloso. Les voy a presentar algunos proyectos en los que estoy trabajando con alumnos de maestría, de doctorado, incluso de bioingeniería, en colaboración con algunos otros colegas. Miren, por ejemplo, aquí, él es Carlos Cabrera, es mi estudiante de doctorado, ya prácticamente está esperando fecha para presentar su tema de tesis. Él utilizó métodos de Deep Learning para darle seguimiento a nanocargadores, es decir, nanopartículas cargadas con fármacos y su validación in vitro. Entonces, aquí tenemos una imagen de las nanopartículas. Estamos hablando en el orden de los 50 nanómetros. Desarrolló una red neuronal convolucional y luego predice o identifica estas nanopartículas, ¿no? Cuáles son, unas están encima de otras, cuáles tienen los tamaños, etcétera. Entonces, ese es su trabajo de tesis de doctorado. Otro Carlos Castro, él es mi estudiante también de doctorado. Él es bioingeniero de formación y él está analizando cómo es que se regenera el sistema nervioso central de la sanguijuela irudo medicinal. Siempre me cuesta trabajo decirlo.
Y también está usando técnicas de deep learning. Aquí tenemos imágenes de este tipo. Y bueno, con las redes estamos identificando cómo es que se va regenerando el sistema nervioso central de esta especie, ¿no? En colaboración con la doctora Raquel Muñiz, que ella es del área de biomédica. Él es Ricardo Perea, estudiante de doctorado. Él es médico de formación. Y lo que estamos trabajando con él, vamos a empezar a trabajar, está en su primer semestre de doctorado, la identificación y predicción de la farmacoresistencia en genomas completos de tuberculosis, usando también métodos de machine learning. Y él es Miguel Ángel Guerrero, él está en la maestría y él es bioingeniero también de formación. Y con él vamos a utilizar rayos X, radiografías de tórax y perfiles clínicos para apoyar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, que aquí en Baja California el tema de tuberculosis es un problema muy, muy serio. Bueno, estamos aportando ahí. Y ella es Julia Duarte, ella es estudiante de bioingeniería, está en su último semestre y en colaboración con la doctora Michelle Dickman de la Universidad de California en Irvine, estamos haciendo un modelo muy bonito también de redes neuronales convolucionales para predicción de la viabilidad de embriones a partir de imágenes de microscopía FLIM. Y bueno, ella está trabajando imágenes como estas, ¿no? Donde estamos hablando de nivel celular de embriones. Entonces definimos a través de estas redes si es viable o no un embrión. Y bueno, con esto concluyo mi plática. Espero que haya sido de su interés. Les comento, bueno, aunque ya les comentaron al principio, formo parte de un grupo de investigación, el cual llamamos Bio-Nanoingeniería. Y bueno, somos un grupo de profesores que somos también de varias áreas. Y pues cualquier duda que tengan al respecto, con todo gusto puedo responder. Ok, gracias por su ponencia, muy, muy interesante. Voy a proceder a leer las preguntas. La primera es, ¿qué opciones de posgrado o diplomados en la inteligencia artificial aplicada a la medicina nos recomienda en México y en el mundo? Bueno, pues yo les puedo, en primer lugar, recomendar que vengan a estudiar a UABC Ensenada, ¿no? Conmigo, por supuesto. Aquí tenemos, de manera general, es la maestría en ciencias. Sin embargo, bueno, como les mencionaba, alrededor del mundo existe, por ejemplo, ingeniería en machine learning o ingeniería en inteligencia artificial o maestría en ciencia de datos. También eso es posible. Como tal, a nivel internacional, bueno, yo creo que ahorita está la posibilidad de hacerlo en línea. Y eso es una gran ventaja. Yo creo que es una de las ventajas que nos está dejando la pandemia, ¿no? Que, por ejemplo, es este mismo evento, ¿no? Lo podemos llevar a cabo a través de la internet. Entonces, todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, Big Data, visión por computadora. Creo que eso podría hacerse desde la comodidad de su hogar, ¿no? Ahorita las mejores universidades a nivel mundial ofrecen este tipo de posgrados, ese tipo de incluso de materias, solamente cursos aislados y luego puedes completar tu grado. Y todo se hace a través de las plataformas que tenemos, por ejemplo, en EDX, en Coursera, hay muchísimas. Y bueno, es una tendencia, ¿no? Ya nos dimos cuenta que es posible llevar a cabo esta educación a distancia de manera masiva y yo creo que debemos aprovecharlo, ¿no? Sin tener que ir de casa o salir de casa. Ok, muchas gracias.
Voy a proceder a leer la siguiente pregunta. Es, como ingenieros en formación, ¿cuál es el primer paso para adentrar? ¿Cuál es el primer paso para que no escuche la? ¿Cuál es el primer paso para adentrarnos al mundo de la inteligencia artificial? El primer paso, yo creo que la metodología de la programación, ¿no? Como tal, es saber abstraer del mundo real las variables que vamos a identificar como interés, ¿no? Yo creo que la resolución de problemas basados en computadora o basados en algoritmos, yo creo que por ahí podemos empezar. Luego podemos ver algunos cursos, las plataformas que les mencioné, algunos cursos como introducción a la inteligencia artificial, introducción a los algoritmos basados en inteligencia, todo eso podemos hacerlo, pero yo creo que la base principal es la metodología de la programación, ¿no? Abstracción de problemas del mundo real. Ok, gracias. Ahora, me parece que hay, que Leonardo Alvarado tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Pues yo le quería preguntar algo similar, porque mi plan es, yo estudio ingeniería biomédica y me llama la atención toda esta parte de Big Data y de Machine Learning. Y bueno, el plan es estudiar una maestría de ciencias de la computación en el CIMAT. Yo la verdad preferiría tomar la presencial, pero si me quiero dedicar a esta parte, así como usted, de aplicarlo a la biomedicina, ¿qué paso me recomendaría seguir después de eso? Mira, yo te recomiendo que tus directores de tesis, uno sea del área biomédica y el otro sea de computación. Esa combinación para mí es lo mejor que pudieras tener. Particularmente, por ejemplo, yo soy ingeniera en computación, pero yo siempre estoy colaborando con gente que es bioingeniero, ingeniero biomédico, médico, químico, bioquímico, ¿no? Porque esa contraparte es la que enriquece en los proyectos. Entonces, si tú estás en el área de biomédica, me dijiste, entonces búscate dos directores de tesis o dos directoras de tesis en donde uno sea del área biomédica y el otro sea del área de computación. Ok, muchas gracias. Por nada. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre involucrarse en inteligencia artificial aplicada a medicina en un ambiente de investigación académico a hacerlo dentro de una empresa? Ay, es interesantísima esa pregunta. Me encanta. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la academia quisiéramos tener también la oportunidad de hacerlo en la industria. Los tiempos son diferentes. Entonces, si todos los investigadores, tanto de la industria como de la academia, nos enfocáramos a resolver problemas de la región, yo creo que sería fabuloso. Siempre la empresa o la industria va a un ritmo muy acelerado, diferente al que va la academia. Pero yo creo que no es malo ni uno ni otro, ¿no? Yo creo que haciendo proyectos en conjunto podríamos lograr mejores avances. Entonces, existen proyectos a nivel nacional en donde de alguna manera se obligan a nivel gobierno a que se involucren las empresas con la academia y la academia con la empresa. Entonces, de ahí surgen muy buenos proyectos. Pero yo creo que para resolver problemas de la región o nacionales, ¿no? Obviamente, sería una mancuerna muy, muy buena, ¿no? Estar colaborando las dos áreas. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice,
¿Tiene alguna recomendación sobre bibliografía de inteligencia artificial o alguna plataforma con la que podamos iniciar a aprender sobre esta rama? Híjole, pues otra vez, ¿no? Yo les recomiendo cursos en línea. Hay muchísimos libros, pero miren, ahora que todo es mucho más rápido, mucho más fácil de manera digital, yo les recomendaría cursos en línea, ¿no? Más que libros, porque los libros, bueno, ya traen conceptos donde van a aprender lo que es la inteligencia artificial, lo que es machine learning, pero en realidad los cursos o ustedes entrar a Python, ¿no? Para programar, yo creo que ahí aprenden muchísimo, muchísimo. Ok, muchísimas gracias. En su opinión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial para que crezca en México? Otra pregunta difícil. Uno de los retos es poder tener esa relación con las personas que generan los datos, ¿no? En el área médica nos hemos acercado a los hospitales, por ejemplo, y ha sido un poco difícil que se pueda compartir la información, ¿no? Si la inteligencia artificial no es nada sin datos, ahí, ese es un hecho. Entonces, ¿quién genera los datos? Las personas, los sistemas. Si esa información no se comparte y no se analiza y no se utiliza para generar los modelos, pues no vamos a avanzar. Entonces, yo creo que una relación muy estrecha entre las instituciones de salud públicas y privadas con los científicos dedicados a llevar a cabo modelos, ¿no? Con inteligencia artificial, esa sería la respuesta, ¿no? El estar abiertos a las nuevas estrategias. Un médico en algún momento nos decía en una reunión que tuvimos en uno de los hospitales, nos decía: ¿cómo crees que yo te voy a dar mi información? ¿Me vas a quitar el trabajo? Porque tu algoritmo va a hacer todo. Yo no te voy a ayudar. Entonces, muchas veces ese es el mayor reto, ¿no? Convencer a las personas a que no les vamos a quitar el trabajo, vamos a ayudar a que sean mejores resultados, ¿no? Mejores tomas de decisiones. Pero bueno, yo creo que aquí en México hay otros retos, ¿no? En el sistema de salud, los sistemas al interior que se llevan, pues a veces son nada más internos, ¿no? No podemos acceder a ellos, y si accedemos, pues va a ser muy bueno para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Al final estamos haciendo investigación, estamos queriendo proponer nuevas soluciones a los problemas de la región. Y bueno, yo creo que en la medida que avancemos en estas colaboraciones interdisciplinarias, va a ser pues en la medida que tengamos más avance, ¿no? Ok, gracias. ¿Cuál es el área de la medicina? Perdón. ¿Cuál es el área de la medicina que se ve más beneficiada por el machine learning el día de hoy? ¿Y cuál de estas aplicaciones nos recomendaría enfocarnos? Yo creo que el análisis de imágenes biomédicas, yo creo que es el área que más se ha trabajado, porque bueno, hay muchísima información y el análisis digital, el procesamiento digital de imágenes, no es un tema de machine learning, es un tema que se ha investigado por muchísimos años, nada más que ahora las técnicas nuevas son las que se utilizan para hacer procesamiento. Podemos pensar también en otros datos, no solamente las imágenes, ¿no? Veíamos un ejemplo de videos, eso es un poquito
se requiere más poder computacional, ¿no? Para entrenar los modelos, aunque después en tiempo real sea poco el requerimiento computacional que se requiere. Pero hay otro tipo de problemas que se pueden resolver. Por ejemplo, este que les presenté, ¿no? El de toser, ¿no? Registrar ese sonido con un teléfono celular para detectar COVID-19 a personas asintomáticas. Esa es una aplicación extremadamente útil y que no es invasiva, que es muy, muy barata, ¿no? Hay otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, el registro de voz para detectar de manera temprana problemas neurológicos. Se ha descubierto últimamente, hay algunos artículos en donde con el registro de la voz, ¿no? Por ejemplo, la letra A, ¿no? Decirla, no sé, cierto tiempo por varias veces. El registro para una persona cuando, por ejemplo, va a desarrollar algún problema neurológico, se puede detectar a tiempo, ¿no? O mucho antes de que aparezcan los síntomas que ya son irreversibles, el daño en el cerebro es irreversible, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones, no solamente de imágenes, sino también de voz, ¿no? De datos de otro tipo, no solamente imágenes. Podemos también trabajar con eso. Ok, muchas gracias. ¿Qué programas utiliza para hacer los análisis de datos y para procesarlos? Bueno, ahorita el programa por excelencia es Python. Si ustedes son buenos en Python, van a tener mucho trabajo, muchachos. Háganse expertos en Python, luego también en Julia, ¿no? Pero más allá de cualquier lenguaje de programación, yo nuevamente les recomiendo la metodología de la programación. Si saben abstraer los datos de un problema, no sé si ustedes recuerdan seguramente cuando les enseñaban a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y luego les ponían un texto, ¿no? Juanito tiene 3 manzanas y esa información tuvieron que hacer una abstracción para poder dar una respuesta. Eso mismo es lo que yo les recomiendo. No solamente hacer sumas y restas, sino saber interpretar un problema. Ok, me parece que hay otra pregunta. No, ya no. Entonces, bueno, doctora Dora, no me queda más que agradecerle nuevamente por parte de la IEEE, EMS, UNAM y de las agrupaciones por acompañarnos en este último día de 6 días por los 6 años de la aprobación de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y compartir con nosotras esta interesante ponencia con la que cerramos este evento con broche de oro. Muchísimas gracias por su tiempo y pues nada, les doy gracias a todos y todas por seguirnos y por ver esta conferencia. Muchas gracias. Yo quiero hacer una mención especial. Realmente, jóvenes tan entusiastas como ustedes que organizan de manera independiente este tipo de eventos, que se animan a invitar a las personas que tienen una organización y una comunicación entre ustedes, a mí me parece que son de lo mejor. Yo los felicito y les agradezco nuevamente su invitación. Y cuando ustedes estén listos o que el mundo esté listo para movernos, y yo les invito a que nos visiten aquí a la universidad también, aquí en Ensenada, para poder convivir y para poder tener esas relaciones en donde se hacen muchos proyectos interdisciplinarios que se llevan a cabo y que se pueden resolver muchos problemas de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Nuevamente felicidades y muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias.
Le daré la palabra a Carlos Alfredo Mejía para que clausure formalmente el evento. Doctora, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta última ponencia de 6 días por los 6 años de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Y siendo las 2:57 del día 12 de diciembre del 2020, damos por clausurada este evento de 6 días, en el cual quisimos hablar a nuestra audiencia, a los alumnos de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, de la importancia que tiene esta carrera, de la importancia que tiene la Ingeniería Biomédica a nivel nacional, a nivel internacional. Y a través de la unión de las 3 agrupaciones estudiantiles con el apoyo del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, quisimos mostrar cómo es este, apoyando todos desde nuestras perspectivas, podemos lograr mucho más y mejores cosas. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sigan atentos a las redes de IEEE UNAM EMS, el capítulo estudiantil SOMIF UNAM, y a través de las redes de SOSBI, Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos, así como las del departamento, porque seguramente tendremos muchas más actividades que serán seguramente de su interés. Muchas gracias y que síganse cuidando. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora, muchas gracias. The recording has stopped.